Bueno, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, mira, yo cumplo, señores, con informar las cosas aquí. Pero, Héctor, tú sabes que nuestra Damaris López es una muchacha que está, tú sabes, bueno, tú sabes cómo es ella. Claro, claro, claro. Pero, señoras y señores, me está que aparente y alegadamente ya está seleccionada. Yo creo que ella no va a ganar, Héctor. Aparente y alegadamente. Mira, ahora mismo quedan tres finalistas. Ajá. Que es Adamaris López, Eric Estrada, que señoras y señores, Eric Estrada no sirve para bailar. Y Priscila Ángel. Señores, Adamaris López es puertorriqueña. Eric, dicen que Eric es de Aguada, ¿verdad? Esto lo moca no, por ahí. Bueno, yo no sé si él nació aquí o en Nueva York. La mamá es puertorriqueña. Exacto, puertorriqueña. Sí, la mamá. Pero está como, digamos, representando a los boricuas. Sí, bueno, claro. Y claro. Señores, Priscila Ángel está representando a México. Y pueblo de Puerto Rico, hay una situación donde dentro del programa, cuando se está llamando para votar por Adamaris López, mire... los teléfonos suenan ocupados y para votar por Priscila Ángel, pues los teléfonos suenan, Héctor. ¿Cómo es eso? O sea, así mismito. O sea, para votar por Adamaris hay problemas. Exactamente. En la línea. Y sin embargo, para votar por Priscila sí funciona. Exactamente. Entonces, señores, la cosa se pone color de hormiga brava, esto porque tanto mexicano que hay en la nación americana que pueden llamar. Claro. Ya fue eliminada Elizabeth Gutiérrez, que también era una de las mexicanas. Sí. Pero señores, a la gente de Univisión hay que tener mucho cuidado con esto, ¿ok? Todavía yo no entiendo cómo han dejado a Eric Estrada. La verdad porque que, bueno, eso no sirve para bailar. No sé si será por el recuerdo de cuando él hacía Chips y esa cuestión que le tienen cariño, no sé si será por eso. Pues entonces, aparente y alegadamente dejaron a Eric Estrada como finalista para que los votos entre Adamaris y Eric Estrada, ajá, que son pues los puertorriqueños, sí, pues mira, se dividan. Entonces, si se divide, pues entonces automáticamente la muchacha que va a ganar es Priscila Ángel. Si los teléfonos, señoras y señores, los teléfonos no están sonando para Adamaris, ¿ok? Y si están sonando para Priscila Ángel, eso es una poca vergüenza. Esto, y también, antes que la gente me ha estado llamando, yo dije, mira, Comay, cuando ella iba a bailar, que estaba concentrada, eso lo presentamos ayer, pues vino este muchacho Javier Poza y empieza a comentarle del Twitter de Luis Fonsi y la puso un poquito, como tensa. Tensa, nerviosa. Ah, mire, yo me alegro que usted lo diga, porque yo me di cuenta de eso. Claro, y entonces, este muchacho Javier Poza, ¿de dónde es él? Ese muchacho no es mexicano. Mexicano. Claro. ¿Y de dónde es Chiquinquirá? Bueno, ella creo que es mexicana también. Mexicano, también. Entonces, señoras y señores, pues de Puerto Rico hay que dar chance. Sí. Hay que dar chance, señores. Así que, por favor, hay que tener un poquito de más de esto. ¿Okay? Tómese su tequila, pero también dije que el otro se tome el Don Q. Exactamente, eso. ¡Comay! ¡Qué bochinche!